Al estudiar la interferencia en detalle sobre la pantalla, se observó lo siguiente. Entonces, se afirma que la luz, tal como lo mencionaba la teoría corpuscular, estaba formada por partículas que se denominaron fotones. Etapas de exposición de una película que indican la producción de una fotografía fotón por fotón.